Segunda pareja de la tarde, Ander Lizarralde de Villabona y Xavier Iturralde de Azpeitia, ambas localidades en Gipuzkoa. Tercera pareja, pareja compuesta por Alberto Aguero y Manu Soto, ambos dos de Zaragoza. Cuarta pareja de la tarde, pareja formada por Juan Casaos de Zaragoza y Edgar Teixeira de Caparroso. Quinta pareja de la tarde, Sois Roteta de Astasu en Gipuzkoa y Julen Ruete de Peralta. Sexta pareja de la tarde, pareja formada por Javier Zabalza de Rada y Asier Estarriaga de Pamplona. La séptima posición la requirió la pareja formada por Mario González de Tarazona y Luis Miguel Galindo Quimera de Rada. Octava posición recae en la pareja compuesta por Roberto Costanza de Orcoye y David Diago de Fuente Jalón, en Zaragoza. Y Fernando Mendavia, los de casa, Javier Ezquerro de Peralta y Arturo Elvira de Peralta. Bien, pues muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta plaza de toros de Mendavia, en la cual todos ustedes van a tener el placer de ver este gran concurso de recortadores con anillas en modalidad de formato por eliminación. Así pues, chicos, si estamos preparados, y el toriles también lo están, pasaremos con la que abre el concurso con esta número 49, Campesinos. Bueno, pues tenemos a Chus Yan y a los medios, Rafa, tapado del migradero de sombra. Y vamos con ello. Ahí está, la primera nota de esta campesina. Número 49 de Pedro Domínguez. Y recortadores, os comunico que comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Bueno, pues ahí tira Rafa Morado, el más joven de la pareja. Se tira Chus Gabriel. Y nos hemos marcado hasta el final. Bienvenidos compañeros, vamos a hacer el espectáculo lo más puro posible y además los chistes innecesarios. Y quedamos también muy atentos a lo que nuestros compañeros están realizando en el ruedo. Pedazo de pareja, que inicio de concurso, que trepidante. Varias anillas las que lleva ya esta campesina incontestable. 2 minutos, chicos, nos resta uno.
La hora que nos da por el día está parado en 2.34. Parece que Rafa ha sufrido una mala vida en la telefónica al apretarle esta campesina, al tirarle el pitón por encima de la tabla. Y vamos a ver si puede continuar el Chus. Tiene que ser ayudado por otro compañero, el cual, como he dicho antes, en el previo puede meter a niñas, pero nunca serían contabilizadas. Pero vamos a ver si el original de la pareja puede seguir. Ahí tenemos Rafa para que está dispuesto y decides que lo llevamos en 2.34 una vez que Rafa Granado pise en la arena. Thank you.
5 yemas. Y poquito a poco, caminando el espacio junto al buen, se despide esta número 73, Pampulica. Que jurado ante esta número 73, Pampulica, les ha otorgado 14 anillas válidas. Y les doy un aplauso para ellos, que es un número importante de anillas. Y como verán, señoras y señores, está preparando ya la tercera pareja que va a saltar a la arena, pareja formada por los zaragozanos Alberto Marelo y Mato Soto. Ellos en esta ocasión tendrán que lidiar de la mejor forma que tengan en sepa a la número 42 de nombre Pimpinela. Así pues, tenemos a Alberto ya preparadísimo en el centro del ruedo, cuando él nos ve el ok, Toriles, Vaca, Alma. Bien comida del ganadero funesino. Vamos a ver qué tal se les da a Alberto y a Manu. Recortadores, comida.
para gozaros. Venga, venga, esas palmas para ellos. Hay que arrojarlos, hay que ayudarlos, hay que ir siempre a favor de obra. Bueno, pues ya ven ustedes la garra y el punto de honor que le echan estos dos. Lleváis un minuto, pareja. Nos restan dos. Ahí está con nosotros, perfectamente saliendo de la cara. Y claro que sí, esas palmas de ánimo, de recuperación para la pareja. No sirven abajo para nada. Bueno, pues ya los ustedes como nunca, se les puede tener las cosas como normales, porque te les tienen un niño de la familia de los queridos. Bueno, bien, 2 minutos, por favor. 2 minutos, nos queda uno, chicos. Últimos 30 segundos. Vamos a poner los últimos 30. Tiempo. Parece ser que Manu ha entrado ahí, ha sufrido. A ver qué te levanta. Bueno, pues hermanos también, pero haremos unos últimos 30. Tiempo de nuevo. Últimos 10. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, Lidia. Por favor, los miembros de jugada, si os podéis acercar, en los comentarios. Y poco a poco despedimos a esta número 42, Pim Pineda, y comunicarles a todos ustedes y también a la propia pareja, que la pareja ha actuado en tercera posición formada por Alberto Amelo y Mate Soto ante esa número 42, Pim Pineda. El jurado les ha estimado 8 anillas válidas. Y poco a poco vamos a ir ya preparando a la cuarta pareja que actúa en esta ronda previa antes de la final. Pareja formada en esta ocasión con Juan Casados de Zaragoza y Edgar Teixeira de Caparrosas.
A ellos les ha tocado suerte la banda Errada Fuego con sus costillares con el número 63 y responde al nombre de Alicea. Así pues, si tenemos todo preparado, cuando tenemos preparadísimo ya casi en el centro del ruedo, iremos con la puerta de la torre número 63, Alicea. Impresionante esta carga. Madre mía, de veras. Reportadores, comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Bueno, vamos a ver si poquito a poco ellos van mirando, van trazando su estrategia. Vamos a ver cómo se deja el batido por delante. Bueno, pues la banda que no entiende es aún, ¿no? Lo cual la hace más concentrada. Un minuto, pareja, nos restan dos. Y venga, venga, ya que esto no sé qué decir, esas palmas para ellos. Lleváis 2 minutos, nos resta uno. Y por favor, cuidaos. Bueno, pues ahí se va, ahí está número 63, está Alfea, el Pedro Domínguez. Muy bien, señoras y señores, pues comunicar a la pareja que ha actuado en cuarta posición ante esa número 63, Alfea, Juan Casados y una Cosella. El jurado no les ha otorgado ninguna anilla válida, pero por favor, un fuerte el aplauso para ellos. Y continuamos con el concurso de esta ocasión y lo hacemos con la quinta pareja de la tarde. Pareja por cada
por Suárez Rodeta y Julen Ruete. En esta ocasión tendrá que lidiar a la número 53 de nombre Navarrita. Supuesto que nos ayuden ya preparado, la DF nos da el ok, que tienen la línea los dos y están dispuestos. Vamos allá con la tinta número 53, Navarrita. Bueno, pues impresionante la baja, la salida. Ahora que salió con 10, con ganas. Recortadores, tiempo de anillas, tiempo. Y
Reportadores, comienza vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Es la misma banda, es una vez que estamos grabando, esta bonita tarde con sus pilones acuchillados.
manos a esa chata. Otra preciosa cárdena. Un pelo muy característico de esta bancada de Funes, de Pedro Domínguez. Recortadores, comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Ahí está Mario por delante. Bueno, pues poquito a poco ya ven cómo se van haciendo de la vaca. Una y otra vez recortando, no están parando de recortar. Y esto me cambia simplemente que aplaudirlo. Hay que dar esas palmas, claro que sí. Así es como las vacas se hacen, se las forman y se quedan más favorables para las anillas. Recortándolas una y otra vez. Bueno, pues parece ser que el animal se ha lastimado. Así que vamos a pasar a retirar al animal a Toriles. Se acaba de partir la pata con lo que dice el rey. Decirles que las normas dicen que se van a contar las anillas hasta este momento que se ha lastimado el animal. Así que por favor cerramos Toriles, porque el jurado tendrá que determinar las anillas que ha visto hasta que el animal ha tenido que pasar a Toriles. Ahora no cabe el echar la sobrera porque la vaca ya había sido enviada. De la pareja formada por Mario González y el primer Galito Primera, en ese minuto, 39 segundos con la vaca, ha estado en perfectas condiciones, han conseguido un total de 2 anillas válidas. Por favor, fuerte aplauso para ellos, porque al fin y al cabo es mala suerte que pase esto. Y vamos ya a preparar a la pareja que actuará en esta posición, pareja formada por Roberto Constanza de Victoria y David Lago de Fuerte Jalón. Bueno, pues como les decía, está la pareja que va a actuar, pareja formada de Roberto Constanza y David Lago. En esta ocasión se van a tener que venir a la vaca número 3 de nombre Corpelita. Así pues, si está todo preparado, vamos ya a la suelta, a la toa, a esta Corpelita. Preparado el diálogo, el más veterano de la pareja, vamos con ello. Para que no vuelvan a pasar una desgracia. Recordadores, comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Ya ven la brutalidad de esta botulina, esta número 3, no hay como se ha cruzado ahí a Roberto. Y bueno, como la vaca hasta el final, no se ha dado nada detrás de David. Pues cuidado, ahí está Corpelita, ahí puedo ganar, ahí está por detrás. ¡Vamos!
un minuto, pareja, los corazones. Es un momento grabado impresionante. Luego tiene el segundo va detrás y encima cada vez saliendo más. Son de la dama bravas que van de menos a más. Pareja, cumplimos ahora el segundo minuto. Y Menalia, por favor, vamos a animarnos. Venga, esas palmas para Roberto y para David, que están luchando. Es una banda complicadísima. Últimos 30. Últimos 10. Y poquito a poco ella solita se va a ir esta número 3 de nombre porterita. Y decirles a todos ustedes y también a la propia pareja, que la pareja de todo, que nos está la posición formada por Roberto Constanza y David Yago, ante esa número 3 porterita, el jurado no les ha estimado ninguna anilla válida. Pero por favor, fortísimo aplauso para ellos, que ya han visto con qué han tenido que bailar. Y luego se va a preparar ya la última de la ronda previa antes de la gran final, la novena pareja, los de casa, Javier Esquerro y Arturo Elvira. En esta ocasión ellos van a tener que unirse a la número 106 de nombre Pepa. Bien, pues tenemos ya la puerta de Tamiles abierta para recibir esta copa. Esta número 106. Ahí está. Recortadores, comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Vamos a ir a ver el perro. Bueno, vamos a ir un poquito más cerca y vamos a ver si ellos aprovechan. Bueno, se mata, y fijaros, chicos, vuestro pueblo, vuestro público animándoos una y otra vez. No te hagas nada, ¿no? Cuidado las troneras de los fundadores, sobre todo.
va a estar genial. 1:16 y a la despareja. El fin de la mayoría, claro, el 5 y a 0 para la mayoría, ¿no? Ya la dificultad están encontrando la pareja con los abiertos más duros. Dos minutos, nos queda uno. No ha podido ser, pero vamos allá con ellos. Arturo, Javier, por favor. Ahí están. Una amiga buena. La verdad es que la complicado, hermano. Bien, medalla, pues hasta aquí, que hubiera llegado la ronda clasificatoria para la gran final, donde se soltarán tres vacas sobre el papel de mayor nivel, pero vamos a hacer una pequeña modificación, porque debido a que Mario y Quimera se les ha lastimado la vaca y han tenido que retirarla con todas las amigas conseguidas hasta ese momento, le han pedido al ganadero que por favor, si antes de la final pudiese echar la vaca que tenía resignada como sobrera, para que ellos la puedan recordar, me refiero como sobrera de la ronda. Por tanto, el ganadero ha cedido y ellos van a salir con el permiso de sus compañeros a esa vaca famosa de la ganadería, esa cegoña. Por tanto, una vez esté todo preparado y hayan recortado tanto Mario como la primera, vamos a ser sorteados para las vacas de la final. Así que por favor, primera Mario, vamos a hacer las mismas normativas al mismo tiempo de 3 minutos. Con ellos han querido dejar ese buen sabor de boca ante esta plaza de todos de medalla. Así que, por favor, queridos, vamos allá con esta vaca a modo de exhibición. Como os he dicho, se llama de bonito. Y
recortadores, comienza la exhibición, comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Bueno, pues es una hora de las series de la bancada de Pedro Domín. Vamos a ver qué tal se les envuelven Mario y Jimena. Está número 52 de Doña. Bueno, pues le tira el de cada zona por delante. Ustedes, una de uno. Y claro, sí, vamos con esa forma, nos las pide Mario. Hay que conceder hacerla visto claro. Por tanto, vamos allá. Formas, formas, formas para donde está la estrella. Y luego, y la otra hasta arriba, madre mía. 1:10, lleva. Y fíjense la emoción, el fondo, la garra de esta pareja. Que he tenido esa mala suerte, he tenido que tragar saliva. Y esa imposibilitado de estar en la gran final. Bueno, pues ahora sobre el hermano, que parece que va a tirar por delante. Pero claro, hay que tenerla muy bien colocada porque la banda, desde luego, sabe lo que se deja atrás. Venga, y ahora sí que mira, despacito. Cuidado que está mal. 2 minutos, pareja, nos queda uno. Vamos ahí. Venga, palmas, una vez más. Para Mario, palmas, 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 palmas para él. Vamos a ver si lo ve un poquito, dice gira la baja. No pudo ser, pero porque me ha arriesgado. Últimos 30, pareja. Por favor, Toledo, retiramos ya a esta fundación de Tabagoña. Se va llevando a esta vaca de exhibición, a esta vaca del Pedro Domingo. Y por favor, antes de continuar con el sorteo previo a la gran final, por favor, Mario, Jimena, si sois tan amables, de salir al tercio por ese bonito gesto que habéis tenido con el público que han regalado hoy aquí. Que otros se hubieran dicho, bueno, nosotros hemos actuado, ha sido mala suerte que ellos han querido agradar a este público en Mendavia. Así que por favor, Mario, Jimena, si estáis por ahí, podéis salir. Al tercio, ahí están, Mendavia. Ya han visto de qué son capaces. Y como verán, se va a pasar la tabla a la plaza para así aplomar más el piso y que las parejas que pasen a la gran final, que son Chus
con Rafa, Ander, Salier, Alberto, Manu, con 9, 14 y 8 amigas respectivamente. Van a tener que enviar a las vacas de la final, que son la número 8, Tequilla, la número 562, Huérfana, y la número 458, Rinconera. Deciros a todos ustedes que llegarán en el mismo orden en el cual han salido al concurso. Así pues, vamos a realizar el sorteo. Esperamos un poquito, si quieren tomar algo, lo pueden hacer mientras sorteamos y avisamos un poquito luego. Ahí está Rafa, Chus, una otra vez intentándolo.
palmas por ellos, que estamos ya en la gran final. Jurados muy atentos, muy posturados, posteriormente. Bueno, pues se toman un paso, se toman un respiro, porque finalmente ha sido muy intensa la línea hasta ahora. Últimos 30 segundos. Cuidado que debe venir al revés. Bueno, chicos, vamos a ver si por un lado o por otro puede salir esta noticia. Ahí la ponemos, los tapados, por favor. Mira, a ver que estáis todos posicionados. A falta de 3 segundos. 3, 2, 1, tiempo. Por favor, jurados, si sois tan amables. Jurados, por favor, si sois tan amables, las mismas parejas que anteriormente de la ronda de liberales, ahora también. Bueno, os prometo a poco, despedimos ya esta primera nacional, esta número 8.
ganando la hojilla de Pedro Domínguez. Y decirles a todos ustedes y también a la propia pareja, la pareja formada por Chus Zaldívar y Rafa Morado en esta final ante esa número 8 de Villa, el jurado les ha otorgado 3 anillas válidas. Bien, señoras y señores, vamos a continuar ya con esta gran final. Vamos a hacer con la segunda pareja que va a actuar. Pareja formada por Luis Fernández y Xavier Iturralde, que van a actuar en esta ocasión ante la número 458 de nombre Rinconera. Por tanto, si estáis preparados, chicos, dejamos el hotel a la zona B Torines. Y vamos con esa segunda baja de la final, 458 Rinconera para Ander y para Xavier. Así que se recompone, se rearma los torneros después del momento de tensión, de riesgo. Y vamos a la suelta a esta segunda baja de la final. Mucha suerte, chicos, vamos allá. Preciosidad de baja, bien comida, seria y cuajada esta Rinconera. Recortadores, comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! ¡Amen! ¡Corrate! Rafa, cuidado ahí. Bueno, mi novia, pues lo están viendo. Vamos con esas palmas.
4, 3, 2, 1, tiempo de Adidas. Por favor, jurados, si sois tan amables. Por favor, ahí va el cubo. Se chillone. Pues el cubo mira, recordando. Y nos unimos ya a esa número 458, Rick Conner. Antes de dar el veredicto del jurado, por favor, yo creo que es de rigor que los dos que acaban de actuar, tanto Ander como Xavier, salgan al tercio para recibir un fuerte aplauso por esa actuación llena de emoción y de físico que han tenido ante esta número 458, Rick Conner. Así que chicos, por favor, vámonos a los tercios. Ahí tenemos a Ander y a Javier. El segundo les ha estimado 8 anillas válidas. Y preparamos ya a la última pareja de esta gran final. Pareja formada por Alberto Melo y Manuel Soto, que van a tener que enfrentarse en esta ocasión a la número 572, el nombre Borja. Así que, cuando tengamos ya todo listo y completado, y al ver cuando veis el nombre clásico, por favor, también es 572, Borja, al ruedo. Recortadores, comienzan vuestros 3 minutos. ¡Tiempo! Tira Manu Soto por delante de poder a poder, cruzándose la plaza. Entonces estos primeros compases de la línea han determinado el valor de Vito para pensar la manera exacta para la consecución de los anillos. Un minuto, maneja, nos quedan dos. Y bueno, mira, mira, claro que sí, las palmas para ellos, que estamos ya en la gran final. Están ahí luchando con esta bolsa. ¡Palmas!
Últimos 30 segundos, pareja. Por favor. Bueno, poquito a poco vamos a ir retirando ya hasta el momento 72, hasta huérfana. Yo no se va a llevar a mi madre porque tenemos la altura de Chico. Bueno, chicos, pues si podéis pegar algún tironcito, por favor, para que la vaca haga la cuenta, yo creo que la voy a avanzar. Si podéis colaborar un poquito, los canales. Que no se sienta cómoda, para que te falta menos de pedirles. Bueno, acabamos un poquito ahí. ¡Quito! Bueno, no voy a pasar cosas que pasan, hay canales que quieren entrar en juego, entonces, ¿no?
pero no tiene un mando que dirigirlo para poder coordinarlas. Hay que intentar llevarlas por la paz. Y siempre con la luna final de los maestros. Thank you.
Una arriba. Sí. Chicos, tratando lo más posible, creo que tengan menos tiempo por cada país que tiene.
de los Dolores Coronillas. Del concurso de recortadores con anillas Mendavia 2021, la pareja formada por Chusta Tibac y Rafa Morano. Entrega premio a Steven Fernández, concejala Blas Verano, concejal de 2007 en el Ayuntamiento de Mendavia. Un poco de rigor, como no podría ser de otra manera. Y por favor, formación para recibir a los campeones, que no son otros que Ander, Liz Hernández y Xavier Iturralde. Vamos a ir. 8 anillas en la final y 14 en la ronda. Entrega el premio Fabiola Martínez, teniente alcaldesa, y Silvia Ramírez, concejala de festejos. Ahí tenemos a los campeones de mano, esas dos ediles del Ayuntamiento de Mendavia. Señoras y señores, agradecer al Ayuntamiento de Mendavia de verdad de corazón por haberlo hecho posible. Qué bueno es que los ayuntamientos se impliquen en los festejos populares y el de Mendavia lo ha hecho. Así que fuerte aplauso también para el Ayuntamiento. De caso para toda la corporación municipal que ha remado a favor. Y bien, Mendavia, pues hasta aquí este gran concurso de recortadores coronillas con formato de eliminación. Segundo festejo, recordarles que mañana tenemos esas dos tapeas de la galería de Jesús Estelada. Así que, Mendavia, hasta aquí. Esperemos que les haya gustado, que se hayan divertido. Nos vemos cuando ustedes deseen.